Hola. Gladys. ¿Hasta qué hora te voy a esperar para limpiar la sala? A ver. ¿Y Otto? Está en su nuevo nido. No pude dormir hasta las 3 de la mañana. Encima llegó Raúl y Viviana haciendo bulla. Ah, sí, están dormidos. Felizmente me han dado la llave porque... Oye, qué raro. ¿No te han invitado al matrimonio de Francesca? Isabela me sacó de su vida. ¿Ah, sí? ¿Y tú? ¿La sacaste de tu vida? Depende. Intento comprender. ¿Depende de qué? Forma de querer, por más que intento olvidarte, te marchas. Nachito, estás muy cerca de ti. ¿Te parece? Es que me está poniendo nerviosa. ¿Esta casa no te trae recuerdo, Gladys? Sí. Aquí el Otito vivió sus primeros meses. Y luego yo lo arruiné. Te molestaste y te fuiste. Bueno, sí, pues tú lo merecías, ¿no? Además, mi Otito necesita un padre porque ser papá y mamá a la vez es muy juego, muy difícil, ¿eh? Otito es un niño increíble, Gladys. Hiciste un gran trabajo. Por suerte, no buscaste un padre sustituto. Es que ya no confío en un hombre. Lo importante es que Otto nos tiene acá, junto a él, muy cerca. ¿Gladys? ¡Ay, señora Viviana! ¡Ay, señora Viviana! Ah, bueno, yo me voy a trabajar. Sí. Gracias por todo. Me voy a cambiar y a trabajar. Muy bien. ¡Gladys! ¿Qué te pasa? Tú no puedes recaer con Miguel Ignacio. Tú no mereces un hombre así. Pues. Señorita Viviana, ¿cómo cree que voy a regresar con el Miguel Ignacio? Porque los acabo de ver cerquita. Ah, es porque hemos estado hablando de Loto. Oye, ¿a quién quieres engañar? Gladys, ¿todavía sientes algo por Miguel Ignacio? Ay, sí, bueno, un poquito, casi nada. Oh, ya. A mí no me engañas. Miguel Ignacio es el papá de Otto, pero no puedes recaer. Mire, es que él, es verdad, ha cometido muchos errores, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo, no es malo. No, ya lo sé, Raúl dice lo mismo, pero es su mejor amigo. Gladys, ¿te hizo daño o no? Sí. ¿Te engañó o no? Sí. Ya pues, lo va a volver a hacer. Las personas no cambian, y los hombres menos. Quizá tenga razón. Por supuesto, ¿no? Que tengo razón. Conozco un montón de hombres así. Y el Ignacio no te merece. Tú mereces una persona mejor. Sí, pero... ¿Qué? Es que cuando lo veo con mi Otto jugando... Ay, se le ve tan tiernos, tan lindos. Además, mi Otto le adora. A pesar de que no se han visto mucho tiempo. Se aman los dos, más lindos. Está bien. Déjalo ahí. Y el Ignacio es el papá de Otto. No confunda las cosas. Intento comprender tu forma de querer, por más que intento olvidar. ¿Te vas? Sí, voy a supervisar la post del comercial de aceite floral antes que llegue Dino. Voy y vengo, ¿ya? ¿Y Gladys? Ah, está limpiando. A propósito, ¿te puedo pedir una cosa? Sí, claro.
favor enorme. ¿Podrías pedirle a tu amigote que se aleje de Gladys? ¿De Gladys? Sí, de Gladys. Los vi acá, cerquita, conversando, así, a punto de besarse. Y no me parece. Gladys es una buena persona y no se merece un tipo como Miguel Ignacio. Bueno, estamos de acuerdo, pero creo que sería lo mejor que le podría pasar a Miguel Ignacio. ¿Por qué? Creo que ya te lo dije. El tiempo que Miguel Ignacio estuvo con Gladys fue su mejor etapa. Fue un buen padre, fue un buen esposo y creo que ella lo humanizó como nadie. ¿Hasta que le sacó la vuelta? Bueno, sí. Cometió un grave error, pero pagó con creces. Insisto, creo que Gladys saca lo mejor de Miguel Ignacio. ¿Perdón? Nada que ver. La gente no cambia por otras personas. ¿Ah? Cambia por sí sola. Y Miguel Ignacio no va a cambiar. Se va a quedar así como es. Una mala persona. Perdón, Viviana, pero discrepo contigo. En eso sí no estoy de acuerdo. Tú eres una muy buena guionista y sabes que no hay buenas y malas personas. Todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Ok, te doy un punto en eso. Pero cuando el lado bueno de esa persona está opacado por sendas y sendas y sendas cantidades de maldad, eso lo convierte en una mala persona. Y eso es Miguel Ignacio. Punto, gané. Admites entonces que Miguel Ignacio tiene su lado bueno. Y por experiencia te puedo decir que la única persona que puede sacar ese lado bueno de Miguel Ignacio es Gladys. Pero es demasiado riesgo para Gladys. Yo no quiero que la vuelvan a engañar. Es una buena mujer y no se merece ese tipo. Se acabó. Gladys ahora pertenece a esta casa y la voy a cuidar yo. Sobre mi cadáver. Chao, mi amor. Chao. Suerte. Gracias. ¿Qué tal todo, ah? Todo bien, salvo un elemento misterioso, todo bien. ¿Cómo misterioso? Después te cuento, ¿sí? ¿De qué? Yo creo que vamos a bailar. Perdón, Peter. Lo sentimos mucho, señora Francesca, pero nos tenemos que retirar. ¿Tan pronto? Pero no hemos bailado. ¿Nosotros? No. ¿Me permite socorro? Sí, claro, claro. ¿Cómo? ¡Socorro, por favor! Ya pueden pasar. Mi nona ya los perdonó. Ya lo sabía. Francesca es una santa. Deberíamos hacerle una estatua aquí en medio de las lomas. Ya, vamos. Vamos. Espérenme. Hace frío.